Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, eh, fantástico día, aburrido de narices, pero Bitcoin a 98.000. Además es una cifra que me encanta porque es una cifra que yo tengo estipulada como, como objetivo básico, de base para, para el ciclo que viene. Pero, pero evidentemente eh, eso es de mínimo, el base, ¿vale? Tenemos un impulso un poquito más ahí, 108, 120, pero, claro, nos están diciendo algo súper importante que confirma esa teoría que yo tengo. Hay gente que dice que es mucho más arriba, ya el que vaya más arriba para mí sería un efecto eh, claro, un efecto claro de esos ETFs, de. Ese dinero institucional que puede entrar fuerte de inversores más grandes y más pequeños, pero en formato ETF, y eso pues, nos daría bastantes salas. Eso por un lado. Vamos a ver eh, la situación de Bitcoin hoy. La situación de Bitcoin al día de hoy real. ¿Cómo está? Y os voy a mm, invitar el domingo por la mañana a la hora de España, va a, estar, va a estar, eso va a estar disponible siempre, ¿no? Pero os invito a que veáis algo, un vídeo que he grabado hoy con la gente de Charts, que vais a flipar. Eso es una masterclass de cómo analizar el mercado con algunas métricas que vais a alucinar y vais a decir, ¡Hala! O sea, de verdad que... que mmm, yo pocas veces puedo decir, algo me sorprende. Y había cosas que yo sabía, que yo conocía, y otras que no. Y me ha sorprendido. Y me ha sorprendido. O sea, son la hostia. Bueno, Daniel, Daniel me dice por aquí, vamos, que no, ya estamos contigo. Espero que rebote en la zona en la que está, aunque si sigue bajando, pues nada, otra comprita. Sí, estamos en zona de rebote y precisamente, precisamente. Eh, en el vídeo que vais a ver el domingo, vais a ver cómo es zona de rebote y argumentado con unos argumentos muy potentes. Muy, muy potentes. Yo, yo me, he quedado, me he quedado bastante loco. La verdad es que, bueno, os va, os va a gustar mucho. Tiene su duración, dura, dura un rato, porque, claro, son muchas eh, cosas, muchas gráficas, muchos porqués. Eh, pero, claro, para entender las cosas se tienen que explicar y se tienen que explicar correctamente. Y Alex nos lo ha explicado de maravilla. Eh, dicho esto, vamos a ver la situación real de Bitcoin. Vamos a ver, para ver un poquito dónde podemos ir y dónde no. Eh, esto, esto, bueno, pues de un vistazo lo vamos a ver. Creo que os interesa. Así que, bueno, venga, eh, no me enrollo más. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, los mineros de Bitcoin necesitan que el precio de Bitcoin superes los 98.000 antes del halving para evitar estar en números rojos. Siempre les pasa lo mismo, es decir, eh, cada vez que llega un halving, los mineros se encuentran en un momento de muy alta tensión en el cual además necesitan soltar eh, Bitcoins que vierten al mercado y. Hay manos fuertes diciendo: venga, dámelos a mí, dámelos a mí. Y ahora voy a echar para hacer una bajadita y un poco tal, ¿no? Eh, normalmente controlada, no suele ser un gran retroceso, pero eh, mantienen esa tensión en el mercado. Los que hayáis visto, habéis estado viviendo halvings anteriores, sabréis que, que esto siempre pasa igual. El precio, el precio de la minería, Dios mío, que esto se van a arruinar. Y, cuando, y de repente hace todo. Uuuh. Ahora bien, estamos diciendo. Antes del halving. O sea, me, a mí me parece una auténtica locura que digan que necesitan 98.000 antes del halving. cuando Cuando. En el Halving anterior hablábamos de 7.500. ¿Vale? Hablábamos de 7.500. Ahora de repente 98.000. Yo creo que alguien que ha escrito esto se le ha ido la pinza completamente. Además, yo creo que cualquiera que. conozca cómo funciona el tema del halving sabe. Y podemos irnos a ver números para ver también cómo está Bitcoin y, bueno, pues la situación real. Eh, antes del halving, y vamos a verlo aquí, nunca jamás, ¿vale? Antes del halving se ha eh, pasado ni siquiera el máximo anterior. Es decir, aquí tuvimos el halving eh, en esta zona, era mayo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y fijaros lo que nos quedaba todavía para batir el récord anterior. Cuatro años antes, tres cuartas de lo mismo. Es decir, nunca jamás se ha pasado el máximo relativo anterior antes del halving. Con lo cual, que va. Es bastante probable que se produzca que los mineros puedan tener esa necesidad. Yo creo que no es una necesidad tan alta. Yo creo que eso no es cierto. Otra cosa es que busquen rentabilidades en las grandes empresas de tal, pero yo no creo que sea cierto eso, no, ni de coña. Eh, pero bueno, vamos a suponer que es verdad. Y no rompemos, por ejemplo, como pasó en esta ocasión, en esta, aquí tenemos la ruptura en diciembre del 20 y no rompemos hasta diciembre uh, <laughs> del, del, del año que viene uh, esto. Pues no lo sé. A ver, si, si lo necesitan antes del halving uh, y, y, des, y aquí se, se, se rompió uh, seis meses, siete meses después del halving, Van a pasarlo muy mal los mineros. Pero bueno, ya veremos. Siempre lo pasan mal, siempre lloran, siempre sufren y al final eh, se llevan el gato al agua. Pero vamos, yo vuelvo a repetir, pienso que 98.000 es una cifra muy, muy alta. No creo que vayamos a pasar 98.000 hasta, pues más o menos eso, eh, noviembre, diciembre, bueno, no, los máximos, realmente los 70.000, hasta después del verano del año que viene. No creo que lo vaya, los vayamos a pasar, a no ser que... Evidentemente estemos impulsados por esos ETFs y por eso dinero institucional, el dinero de los ricos ricos que tienen pasta de verdad, que cada uno quiera un Bitcoin. Y no, eso no existe. O sea, no existe ningún un Bitcoin para cada uno de esos millonarios. No hay. Hay más de 21 millones de millonarios. ¿Vale? Aunque nos parezca mentira. Me pongo colorada cuando me miras. Es verdad. O sea, no existen tantos. Entonces, bueno. En fin, vamos a ver la situación de Bitcoin a día de hoy, cómo está. Eh, vemos de momento, esta es nuestra. vale, este es el, el ascenso que estamos teniendo ahora. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Superior al anterior. Vamos a ver si hacemos un mínimo. No lo sabemos. Eh, teniendo en cuenta que no lo sabemos. Esto es en el micro, en muy poco, en muy corto espacio de tiempo. ¿Cómo está Bitcoin en el largo espacio de tiempo? ¿Vale? Aparte de, bueno, todo esto ya vemos que estamos alcistas. Fijaros en esta línea de tendencia, del mínimo de un ciclo al mínimo de otro ciclo. Anteriormente tiramos del mínimo de un ciclo al mínimo de otro ciclo. ¿Vale? Y ya por aquí lo cortamos. ¿Sí? Eh, bueno, pues ahora. Nuestra inclinación no, te, no es tan parabólica, no es tan brutal. Nuestro ángulo ha caído un poquito. Bueno, un poquito bastante. Pero, uniendo mínimos, fijaros que es súper curioso porque yo uno los mínimos de este y los mínimos de este. Y coño, qué casualidad. Que aquí llegamos justo a los cuerpos. ¿Es, es casualidad o no es casualidad? Yo no lo sé. ¿Vale? Yo os lo pregunto a vosotros. ¿Creéis que esto es casualidad? ¿O es simplemente comportamiento humano y se tiró esta línea de tendencia en su momento de aquí a aquí y es lo que ha condicionado este mínimo? No lo sé, ¿eh? yo simplemente os lo pregunto. Yo creo que las cosas no ocurren por casualidad. En semanal seguimos estando muy alcistas. Recordad que seguimos por encima de la media de 50 y aunque en el corto plazo podamos hacer una caída a 25, ¿vale? Que podría ser, bueno, pues eh, inclusive... A mí me gusta, ya sabéis que mi zona de 21, por mil mediciones, y ya hice una clase con los alumnos ayer, para mí, vamos, es genial, eh, pero no lo sabemos, no sabemos dónde puede caer y dónde no. La vela semanal que tenemos, que es la que nos tenemos que guiar también, que se estaba dando la vuelta y ahora, fijaros, cómo está con un martillo invertido, esto no es bonito, no es bonito para nada. Si estuviéramos cerca de un soporte bueno, pero es que ni siquiera estamos en un soporte. El soporte más cercano semanal que tenemos aquí es en 28.200 y es el soporte al que queremos de alguna forma llegar, pero no lo logramos. Entonces, bueno, pues tampoco tenemos muchos motivos eh, para ni para caer mucho, ¿vale? Porque más allá de 25, pues tampoco es nada del otro mundo. Es decir, ¿cuánto supone una caída de donde estamos ahora hasta esta zona? Un 13% es una caída muy normal. Más que aceptable, es decir, si tú no estás dispuesto a soportar una caída del 10% en de Bitcoin, eh, mal vas. Entonces, bueno, pues tampoco es algo, no es, no es ninguna locura. Ahora bien, quiero que veáis el domingo con ese vídeo las métricas que vais a ver, y después, en esos comentarios, en el comentario de ese vídeo, me razonéis qué os ha parecido esa métrica respecto al momento en el que estamos viviendo. ¿Qué se tiene que producir para que realmente caigamos ahí? Es, es muy curioso cómo está el mercado. No tiene nada que ver en las métricas on-chain de cómo estamos en este punto a cómo estábamos en este punto con esta caída. ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver. Son dos puntos diferentes y lo vais, y lo vais, a, lo vais a ver, os va a gustar. Dicho esto, también, ya sabéis que mi, otra, otra de las cosas que a mí me gusta mucho vigilar, que es este RSI, ahí lo tenemos, tenemos un toque, dos toques, tres y cuatro toques y debemos esperar una caída de esa zona que tampoco es mucho más allá. En teoría debería ser la zona de 2800, este pivote, la que nos llevase a ese, a ese punto de apoyo para luego ir a la alza. Siendo positivo, vamos a ser positivos. ¿todo quiere decir que no podemos caer? No, no, para nada. Simplemente me limito a leer y e a interpretar lo que yo veo y lo que en principio yo voy a. Yo sigo trabajando en ello. Que tengo compras en 25, claro. Que tengo compras en 28.2, por supuesto. ¿Vale? Igual que la compra que ya está hecha en la Rose Line 28750. Bien. Dicho esto, espero que bueno, la situación de Bitcoin la tengáis muy clara, aunque yo creo que la tenéis porque ya la mayoría pues, tenéis bastante experiencia en el mercado. Eh, pero bueno, hay que repasarla también para que la gente nueva no vea que esto es una locura. En la temporada de cuatro horas, pues tenemos una vela que ahora está, que está cayendo bastante. Si veis en una hora, veréis que ha sido ahora mismo. Ha comenzado eh, a caer y está queriendo decir: venga, hey, vamos a perder esos mínimos a ver si de verdad. Tenemos que ir a tocar la línea de tendencia y la zona de confluencias que tenemos aquí marcada. Que para mí, vuelvo a repetir, 28, 200 más o menos esa zona que tengo aquí en verde eh, es la ideal, la línea de tendencia en confluencia. Y además, y además, si nos vamos aquí a diario y encendemos nuestro querido All in One, vemos que tenemos la media azul clarita, que es la media de 100. La cual nos puede hacer también, aparte de tener este soporte estático de soporte dinámico, para intentar a partir de ahí, oye, pues, buscar buscar nuevas aventuras. Bien, dicho esto, ¿qué más tenemos en el mercado? Pues el total market. El total market está cayendo. Está yéndose a la línea de tendencia. Estamos ahí pendientes de un hilo. Pasito a pasito. Y la dominancia de Bitcoin también está cayendo. Cae todo, Dios mío. Hace un momento. No caía tanto ya, ¿verdad? Cae un poquito más. No solamente la dominancia, quiere decir que estamos sacando dinero. Eh, el mercado de Bitcoin, ¿cuándo se va a mover? Yo siempre digo, necesitamos sangre nueva. Al final, ne necesitas siempre esos nuevos que pringuen más arriba, ¿no? Esto es la realidad. Es decir, vosotros que lleváis un tiempo en este mercado y que cuando empiece el run también llevaréis un tiempo en el mercado y vais a saber identificar. Eso vamos a intentar que, que, que sea así, ¿no? Eh, ese techo de mercado, luego ya que tengas la paciencia o no para decir, bueno, yo me salgo y me espero, eso ya es otra cosa pero que identificamos perfectamente juntos ese techo de mercado eh, a partir de ahí va a haber gente que no y toda la gente nueva, pues como te ha podido posiblemente pasar a ti en el ciclo pasado y te has quedado pringado arriba, bueno, ahora a medida que vamos recuperando, dices, venga, vale, vamos llegando a ese punto en el que yo recupero mi dinero y empiezo a ganar, bueno pero la próxima vez no te va a pasar espero que no te pase pero que, que sigas en el canal y que no te pase bien pero va todo ese dinero nuevo de gente nueva que entra es el que pues le toca le toca hacer el relevo generacional y tú pasas a otro a otro estatus y ellos pasan al estatus de pringao ya está tan sencillo como eso y además el mercado es eso esa es la realidad nos guste o no nos guste entonces dominancia de bitcoin bajando vale eh, estaba el dólar por cierto bajando también ¿Vale? Fijaros cómo al final la línea de tendencia, aunque hay gente que dice que no funciona, bueno, pues funciona. Eh, está en esta que tenemos aquí marcada, justo, justo el cuerpo. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y bueno, vamos a, vamos a, a seguir viendo cómo, cómo se desarrolla. Aquí puede rebotar. En los próximos días y romper al alza o no poder aguantarlo y seguir haciendo mínimo o sea, máximos descendentes a esta zona y luego romper a la baja. Ya veremos a ver cómo, cómo se va comportando las altcoins. Bueno, pues tenemos cosas bastante majas. Mira, bueno, Siva, por ejemplo, fijaros que SIVA está en torno a un 5%. Ha estado subiendo un poquito más, que hasta el 6, eh, bien, cumpliendo un poquito con el, eh, el argumento que teníamos sobre Siva, sobre pasó a la zona horizontal al alza. La pasó también en el RSI, con lo cual estamos en la ruptura que estábamos buscando hacia el objetivo de los 940, más o menos. ¿vale? Vamos a ver después cómo, cómo sigue reaccionando y si el mercado no lo machaca, pues si el mo mo momento malo del mercado no le hace En la parte negativa, eh, a ver, aquí en la parte negativa tenemos a Bay, KNC, con un 6.25 a la baja, de momento respetando, después de la ruptura. De esta línea de tendencia y la principal que ya la rompió en su momento, está esta línea ascendente de momento la está respetando. En el momento que deje de respetarla, siguiente objetivo. Lo tenemos ahí en 0.57 más o menos. Eh, eh, Kusama también anda por aquí. Naka, Compound. Bueno, son, no son muchos. Yo creo que se van a ir sumando pérdidas ahora en las próximas horas, posiblemente. Eh, si el mercado está, sigue reaccionando como está reaccionando en este momento. Eh, y en la parte positiva, vamos a. Tenemos que intentar ser positivos también, ¿no? Eh, tenemos aquí MC, a Coin, Cirrus, FXS, One Earth, un 6 y pico, ¿vale? está rompiendo esta pequeña zona de resistencia que también decíamos otro día, ¿no? Ma teníamos que marcarnos bien estos puntos. RSI, y en el momento que tuvimos ruptura RSI, que nos, nos ha avisado un poquito antes, ¿vale? Porque la ha roto en la vela anterior, en esta vela, el RSI ya estaba rompiendo, pero sin embargo, en eh, no, y, y en esta ya está confirmando, ya está rompiendo al alza. Muy bien por One Earth. Eh, pon también 576, FXS, Hydra, Shiba, S471, que también estábamos viendo. Así que, bueno, mmm, podemos tener un fin de semana movido con las altcoins y que, bueno, perjudique un poco a Bitcoin. Ahora bien, eh el que perjudica a Bitcoin no tiene por qué ser negativo es decir, yo... vamos a ver el gap que abrimos con los futuros del CME a mí me interesa mucho este gap porque a partir de ahí pues podemos empezar a tomar decisiones y decir, ay, a ver, depende de hasta en el sentido en el que lo, lo rompa, pues puede sernos muy muy beneficioso, ¿vale? ya lo hemos visto en alguna ocasión y bueno, pues depende de cómo tire los canales yo en este caso tengo, ¿veis? de mínimos aquí rompe y aquí ha roto pues yo me voy de este mínimo a este mínimo Tiro esta línea, tiro esta línea de 50% del canal, ¿vale? Y tiro la línea de máximos, que es una línea que se abre un poquito más. Esto lo tengo traducido en este otro. ¿Dónde lo tengo? A ver, aquí. No, en esta. Yo creo que está en este. Vamos a ver si lo veo por aquí. A ver. No, porque este es el de Bitcoin. Claro, este es el de. C este es que tengo las gráficas un poquito torcidas hoy. Esta es la de Ethereum vale efectivamente y aquí vale tenemos el canal que que normalmente estamos vigilando también porque bueno está tirado de forma distinta desde estos cuerpos a este cuerpo a este cuerpo vale o sea esta zona respetamos que es una falsa pérdida vamos arriba aquí tenemos bueno pues por arriba nos hemos salido también el canal igual que anteriormente nos hemos salido por abajo pero nos respeta bastante mejor y tenemos muy bien marcados los 50% de canal, ¿vale? Entonces, bueno, todavía no ha llegado a un punto crítico, el cual podría ser, ahora mismo estamos más o menos en 28.200, casi ochenta 28, eh, de mínimo, sería un, un punto de soporte bastante bueno. Ya os digo, yo creo que, bueno, la argumentación que hay, a no ser que pase esté pasando en estos momentos alguna cosa rara... Respecto a la, a la gráfica on-chain, os, os va a gustar mucho. ¿vale? Eh, vamos a ver el hueco que abrimos con los futuros del CME, que nos puede decir bastantes cosas y nos puede dar una oportunidad el fin de semana, bueno, pues de jugar, eh, pues eso, un futurito que en un momento dado nos, nos dé, bueno, pues un poquito de salseo. Eh, yo ya lo dije ayer a los alumnos, de momento los trades más grandes y demás, voy a esperar un poquito a ver cómo, cómo respira el mercado, me voy a relajar y pues, hacer pequeñas operaciones. Eh, pequeñas, muy pequeñas, de poco capital y esperar los puntos de compra de momento hasta final del verano. Con final del verano me refiero hasta final de septiembre, porque es cuando la cosa vuelve a moverse de una manera diferente. Y teniendo muy en cuenta que este año que tenemos en Estados Unidos, el 24, hay eh, una carrera por las elecciones. Para que alguien diga yo soy tu salvador, tiene que haber una hecatombe y tiene que haber una ostión. Y esta gente es muy típico de: Yo te voy a salvar, yo voy a ser el bueno que haga que todo esto funcione. O yo he hecho que todo esto se salve y todo esto funcione. Pero para eso la gente se tiene que dar cuenta de que está en un momento malo. Ya empezamos a tener datos económicos en Estados Unidos con esos momentos. Entonces, bueno, pues quizás eh, sea el momento de, valga la redundancia, de que mm, pase algo. Así que eh, con esa posibilidad. Agosto, septiembre, un poquito más relajadito en cuanto a, a operaciones, pero no, mis futuros no los puedo, yo soy un junkie de los futuros, en eh, pequeñas cositas y, y, simple, y, y el plan de compras exactamente el mismo, siguen aquí, siguen aquí, ya veremos a ver y más abajo por supuesto. En fin, lo que digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que nos da el mercado y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.